¡Hola, niñas y niños! ¡Qué bueno que ya llegaron a Prende en Casa 3! El día de hoy tenemos una clase increíble. Pero antes, vamos con Ajolisto, que nos va a dar una gran recomendación. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Qué importante seguir estas medidas. Y ahora sí, en la asignatura de lengua materna, veremos para comprender mejor, leer y resumir. Y para eso, vamos a invitar al maestro Jonathan. ¡Hola, maestro! ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Muy bien, pase, saludo de corazón. Pues bueno, el día de hoy vamos a realizar la siguiente clase en la cual vamos a aprender a realizar resúmenes de una mejor manera y también qué son los resúmenes. Pero bueno, vamos a recordar también lo que aprendimos la clase del día de ayer. ¿Me ayudarías un poco? Claro que sí, maestro. Antes de empezar y todo eso, niños y niñas en casa, la maestra Lucero hoy no nos pudo acompañar porque se quedó haciendo unas cosas que nos va a traer para la próxima clase. Por eso también tenemos al maestro Jonathan. Ok, Mariana, bueno, el día de hoy vamos a aprender a conocer qué es un resumen y a realizar uno correctamente. Pero vamos a recordar el día de hoy que hicimos la clase pasada. Ajá. Conocimos el tipo de contenido que tienen los periódicos. También aprendimos que el periódico está dividido en diversas secciones. ¿Recuerdas alguna? Ah, sí. Recuerdo que conocimos que en los periódicos puede haber secciones como la de espectáculos, cultura, deportes, entre otras. Claro, son súper importantes conocer e ir identificando cada una de estas partes. También vamos a recordar que las noticias están conformadas por entrevistas, reportajes, fotografías y a veces hasta anuncios. Es verdad. Y es bueno lo que hemos recordado para aprender mucho más el día de hoy, ¿no, maestro? Claro que sí. Pero, ¿qué te parece si iniciamos el día de hoy con un juego? ¿Te gustan los juegos? ¡Perfecto! ¡Nos encantan! Perfecto, sí. Muy bien. El juego se llama Une y Reconoce, que consiste en unir, bueno, aquí vemos algunos títulos de algunas noticias, estos títulos con las imágenes que las ilustran. Vamos a unir en nuestro pizarrón con la ayuda de nuestro plumón y con la ayuda tuya y de los niños y las niñas en casa. Muy bien. Con una línea, pues identificar los títulos con las fotografías o imágenes que las ilustran. ¿Me vas ayudando? ¡Claro que sí! Lo voy a leer. Dicen, existen videojuegos que ayudan a los niños a que los niños aprendan matemáticas. Así es, María. ¿Con cuál imagen corresponderá? A ver, pues me estoy viendo unas niñas en unas casitas, luego unos niños. Ah, pues yo creo que esa segunda, que tiene una especie como de pantalla de computadora. Vamos a unirlo. Esa, mira. Perfecto. Ahora yo voy a realizar el segundo, que dice, el importante valor que tiene la amistad para los niños. A ver, vamos a ver. Yo creo, Mariana, no sé, estoy mal, sino que nos ayuden también los niños y las niñas en casa. Ajá. El primero. Hey, ahí está. Bien. ¿Me ayudas con el siguiente, por favor? Claro que sí. Dice,
En este jardín, los niños aprenden con peras y manzanas. Y pues ahí vemos, miren, tenemos ahí como una especie de robot y unos perros, y de ahí tenemos unos niños en una especie de huerto, un jardín. Yo creo que es ese. Vamos a unirlo. Yo voy con el siguiente, que dice así. Disminuyen perros callejeros por campaña de esterilización. Aquí vamos viendo, nos quedan dos opciones y yo pienso que será el que está aquí a un lado. Nos queda el último título. Perfecto. Este está padrísimo. Dice, la NASA comparte el primer video y nuevas imágenes del rover Perseverance en Marte. Y abajo tenemos al rover en Marte. Vamos a unirlo y con esto terminamos este ejercicio, Mariana. ¡Wow! ¿Y allá en casa cómo lo hicieron? ¿También están con nosotros? Seguramente le salió muy bien también. Ah, oiga, maestro, ¿y por qué las oraciones no tienen punto? Ah, los títulos no llevan punto porque es para darle más espacio a las letras y que llame más la atención. Ah, muy bien, entendido. Y ese juego me parece muy interesante, ¿eh? La verdad es que sí me gustó mucho. Muy bien. Al concluir la actividad nos damos cuenta que en ocasiones con solo ver las imágenes como lo vimos aquí, acompañadas del título, podemos tener una idea general de lo que trata la noticia. Por ejemplo, esta que vemos por aquí, la de los perritos que están esterilizando. Entonces, con solo ver la imagen, me doy cuenta de qué va a tratar. Para conocer a detalle la nota informativa, a veces es necesario leerla de forma completa. Ah, claro, porque entonces uno más o menos se hizo la idea, ¿no? Pero ya para conocerla con mucho más detalle, así cómo fue la esterilización, dónde, cómo y todo, entonces sí hay que ir a la nota completa. Así es, Mariana. Es muy interesante leer notas informativas para estar al tanto de lo que pasa a todo nuestro alrededor. Ah, yo recuerdo que cuando era más pequeña, mis papás compraban el periódico y me gustaba revisarlo así, para conocer noticias interesantes. Muy bien. El periódico impreso fue durante mucho, mucho tiempo muy importante. Un medio que es el principal para difundir noticias informativas hoy en día. Pero, ¿qué crees? La tecnología ha avanzado demasiado y a veces nos llega al celular, algunos otros medios y por la televisión, que es donde estamos el día de hoy. ¿Tú conoces algún otro medio de información donde podamos ver notas informativas? Ah, sí. El internet, los periódicos también tienen, algunos tienen página web y también las redes sociales. Y en mi teléfono tengo una aplicación en donde recibo noticias o notas informativas todos los días. Exacto. A mí me gusta un poquito más estar a la antigüita porque puedo tener el papel por ahí. El día de hoy encontré una nota informativa muy interesante que quisiera compartirles a ti y a los niños y niñas que están en casa. Ay, a ver, ¿de qué es, maestro? Claro que sí, pero quiero invitar a una amiga que ya la conocemos todos y todas. Y que le encantará leer esta nota informativa. ¡Ay, ¿le hablamos? Claro que sí. A ver, una, dos, tres. ¡Tina! 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 Hola, Tina. ¡Hola, Tina! ¡Hola! Me encanta estar aquí con ustedes y acompañar a los niños y a las niñas que están aprendiendo en casa. Muy bien, Tina, me alegra que estés aquí con todos nosotros. Te invité porque seguramente te va a encantar la siguiente reflexión que salió en la editorial. Recordemos que en la editorial los redactores pueden expresar sus opiniones. ¿Me ayudas a leerla? ¡Claro que sí! A ver, vamos a ver. El Perico, 23 de marzo 2021. Los animales no son juguetes, por Pilar García. En fechas como la Navidad o el Día de Reyes, se multiplica la compra de animales para regalar. Sin embargo, no todos se hacen responsables de sus compras. Muchísimos son los perros y los gatos, entre otros animales, que antes de medio año son abandonados. Por eso, antes de llevar un perro o un gato a tu casa,
tomen en cuenta todos los cuidados que se necesitan. Y si realmente quieres y puedes hacerte cargo de él como un miembro más de la familia. Un animal necesita mucha atención, cuidados y un tiempo de adaptación, sobre todo si es un cachorro, que tiene que ir acostumbrándose a las nuevas reglas de la casa. También considera que necesitan los cuidados básicos, comida, agua, refugio, ejercicios y paseos diarios, y que esto implica un gasto. Hay miles de animales que han sido abandonados y que esperan un hogar. Adopta uno si crees que podrás darle el alimento, el cariño y el techo que necesita. A cambio, ellos te darán alegría, ternura, cariño, compañía y su amistad incondicional para toda la vida. ¡Ay, qué bonito! Así es, muy bien, Tina. Pero cuéntame, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de esta editorial? A mí me desagradó saber que hay personas que lamentablemente abandonan a sus mascotas. Eso es muy triste. Pero también es bueno saber que hay personas que sí quieren a sus mascotas y tienen todos los cuidados necesarios para mantenerlas. Y hay gente que se toma con seriedad la decisión de tener una mascota. Ay, tienes toda la razón, Tina. Agradecemos tu apoyo y seguramente a los niños y niñas que nos ven en casa les interesa mucho conocer este tipo de opiniones porque tienen mascotas. Gracias por invitarme y recuerden, niños, cuiden a sus mascotas. ¡Adiós! ¡Adiós, Tina! Muy bien, gracias a la ayuda de Tina podemos identificar las ideas importantes de la nota, pues ella marcó con su interés lo que el autor quería decir. ¿Te puedo ayudar a hacer resúmenes, Mariana? Sí, claro que quiero. A ver, ¿dónde empezamos? ¿Cómo le hacemos? Muy bien, así como lo hizo Tina, debemos de identificar y subrayar las ideas principales de nuestra nota. Dejaremos fuera lo que no nos sirve y solamente vamos a conservar las ideas de apoyo. Muy bien. ¿Qué más? Fíjate que en el título, este nos dice que el autor quiere dar a conocer. Así que recuperaremos las oraciones que nos lleven a la conclusión, ¿de acuerdo? Ah, muy bien, de acuerdísimo. Muy bien, iremos dando una idea principal cada uno de nosotros y la veremos iluminarse en la pantalla. Y voy a iniciar yo. Perfecto. Dentro de la nota informativa que tenemos, vamos a elegir se multiplica la compra de animales para regalar. Ah, muy bien. A ver. Va tú. No todos se hacen responsables de sus compras. Así es, muy bien. Esa es una idea muy relevante. A ver, ¿otro? Sí. Un animal necesita mucha atención, cuidados y un tiempo de adaptación. ¿Ves cómo todo nos va llevando a comprender el título? ¿Qué más, Mariana? A ver. Los cuidados básicos son comida, agua, refugio, ejercicio y paseos diarios, y esto implica un gasto. Definitivamente hay que pensar en todo esto antes de tener un perrito, un gatito o una mascota en casa. Claro, definitivamente. Esa es justamente la última idea. Ahí te va. Adopta uno si crees darle el alimento, el cariño y el techo que necesita. Ahora ya tenemos todas las ideas principales seleccionadas. Ah, muy bien. Ahora puedo ver las ideas que subrayamos y seleccionamos, pero siento que es más una lista de ideas que una nota informativa. Claro, vamos a darle sentido y para entender mejor nuestro resumen, debemos de utilizar palabras que nos sirven para conectar estas ideas que seleccionamos. ¿En dónde crees que nos haga falta un nexo? Tal vez entre una idea y otra.
Claro. Ah, ahí están nuestras ideas, maestro, mire. Sí, ahí están apareciendo en pantalla. También necesitaremos algunas frases que nos den contexto, que nos ubiquen cada idea dentro de la idea general de la nota y que le den sentido a nuestro resumen. Uh-huh. Te voy a enseñar mi propuesta. ¿Me podrían mencionar algunas palabras que agregué? A ver, muy bien. En ocasiones especiales, sin embargo, uh-huh. Solamente, por lo tanto. Claro, con estas pocas palabras, pues ya le damos una lógica a nuestro texto y relacionamos unas ideas con las otras. Es importante uh-huh. no cambiar las ideas del autor o autora de la nota. Ah, muy bien. Y sobre todo, sin cambiar su sentido. Uh-huh. Ahora ya pueden compartir su resumen con los demás porque no tuvieron tiempo para leer la nota completa. Uh-huh. Ahora, como forma de reto, vamos a invitar a los niños y a las niñas en casa que realicen en su cuaderno su propio resumen de alguna nota informativa que llame su atención. Y recuerda que si necesitas recordar los pasos a seguir para elaborar correctamente tu resumen, puedes consultar la página 99 de tu libro de texto gratuito que va a aparecer en pantalla. Ay, a ver, vamos a ver, ahí está la página 99. Voy a leer. Con ayuda de tu maestro, escribe en el pizarrón o en su cuaderno, ahorita que no podemos estar en el salón de clases, un resumen de lo que trata la nota periodística, también llamada nota informativa. Para ello, realiza las siguientes actividades. Primer punto, subraya las ideas principales del texto que acabas de leer. Muy bien, también allá en casa, vayan también escribiendo lo que necesitan. Punto número 2. Elimina las oraciones que no son importantes. Punto número 3. Redacta el resumen enlazando las ideas principales que escribiste mediante el uso de nexos, que son las palabras que ahorita estuvimos diciendo con el maestro, que puede ser cuando, debido a, etcétera, etcétera, entre otros. De tal manera, esa también, de tal manera, sería otra, que se entienda lo que escribes. Siguiente punto, no cambies las palabras del autor. Recuerden que esto es muy importante. Y por último, debe quedar un texto menos extenso que el original. Entonces tienen que hacer una especie de síntesis. Muy bien, ¿cómo ve, maestro? Muy bien, ¿crees que con esta ayuda que les dimos a los niños y a las niñas en casa puedan lograr el reto que les pusimos? ¡Ay! Yo creo que sí. ¿Qué le parece si hacemos una recapitulación de lo que vimos, maestro? ¿Cómo ve? Claro que sí, Mariana, con mucho gusto. Vamos a recordar paso por paso la secuencia para realizar correctamente un resumen. Si tú recuerdas, al inicio, con la ayuda de Tina, ajá, seleccionamos las ideas principales de cada texto. Ahí las fuimos seleccionando y subrayando poco a poco. Les recomiendo que lo hagan también los niños y niñas en casa, que seleccionen con el color que ellos más les guste e identifiquen esas ideas principales. Ajá. ¿Sí te acuerdas cómo lo realizamos, verdad? Sí, y está muy bien que con colores, por ejemplo, el rojo, ¿no? Con un color que ellos identifiquen. Ah, no, esto era importante de recordar para que después ellos hagan su nota informativa. Claro, después de seleccionar esas ideas principales y subrayarlas, ajá, vamos a mantener el texto original del autor. Creo que eso es muy, muy importante identificar. Uh-huh. Porque si ya las cambiamos las ideas, realizamos una paráfrasis, que eso lo vamos a conocer en la clase del día de mañana. ¡Oh, qué interesante! Muy bien, muy bien. Si tú recuerdas, cuando dejamos nada más las ideas que subrayamos, no le entendimos muy bien. Uh-huh. ¿Recuerdas qué utilizamos para unir esas ideas? Claro, ahí usamos los nexos, que son las palabras que ya vimos que le dan sentido y coherencia a las cosas, como poner primero, finalmente, luego. Claro, estos nexos nos ayudan, por ejemplo, a darle una temporalidad a los relatos que vamos poniendo o escribiendo en las notas informativas. Ya que unimos todas esas ideas poco a poco, pues ya le dimos la coherencia, como lo acabas de mencionar. Pues es importante también identificar que la extensión del texto sea todavía menor. Ah. Esa es una característica muy importante que los niños y niñas deben de recordar en casa. Uh-huh. Ya con esto, pues podemos identificar y conocer qué es un resumen. Ah, muy importante, maestro. Sí, allá en casa, tomen nota, ya lo vieron en pantalla, ya lo recapitulamos y pónganse ahora sí.
Agarren una nota ahí de cultura o a usted qué le gusta del periódico, maestro, ¿qué sección? Por ejemplo, a mí me gustan mucho los deportes, pero fíjate muy bien, hay un paso también importante que debemos de retomar desde el inicio para hacer un resumen. A ver. Que son los títulos, como lo identificamos al inicio de nuestra clase. Es cierto. Con la ayuda de los títulos, pues nos ayudan a darnos una idea general de lo que trata esta noticia. Por eso les recomiendo yo también a los niños y niñas en casa que cuando estén checando su periódico que vayan por él o también lo puedan revisar en internet. Exacto. Pues seleccionen la noticia, la nota informativa que más les llame la atención, la señalen, señalen el título, a veces también las imágenes, como lo mencionamos, nos dan un apoyo de una idea general de lo que trata. Uh-huh. Y de esa manera pues ya hacer su resumen de una forma más fácil. Ay, pues entonces ya estamos todos puestos para empezar el proceso a crear nuestra propia nota informativa. Pues muchas gracias, maestro Jonathan, por venir a enseñarnos y a otorgarnos su conocimiento. Muchas gracias a ti, Mariana. Y bueno, esperamos que los niños y niñas en casa cumplan con este reto. Seguramente sí lo harán. Seguramente. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Listo, terminamos. Esto fue Para Comprender Mejor, Leer y Resumir en su asignatura Lengua Materna de Tercer Grado. Antes, ay, ¿sabe qué, maestro? Dime. Vamos a movernos un poquito. Ay, ti, ti. Vámonos, vámonos, maestro, a bailar. Ay, sí, oye. Sí, esto de las notas informativas. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla, 90. Bien, exactamente. Arriba, muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos, muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Yair, ahí bien, una más. Bien. Otra más, bien trabajado, respira, bien, una más, bien, descansamos, movemos nuestros piecitos, los pies, movemos los pies, nos relajamos, respiramos, vamos a trabajar pantorrilla, nos vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones, sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es, muy bien. Derecho, elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas. Bien, otra más. Perfecto, ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Nada más, bien, muy buena posición de los pies, juntos, no flexiones rodillas. Bien, una más, otra. Ok, Irving, nos vamos a parar, abrimos nuestro compás y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien. Una vez más. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas. Y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente. Y vamos a hacer una torsión. Izquierda, derecha. Hacemos la torsión. Un poco más. Hacemos totalmente la torsión. Bien, acompañamos nuestro torso con la cabeza y hacemos rotación derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda,
Mantenemos bien derecha la espalda, acompañamos con la cabeza. Muy bien, toda la torsión, bien, una más, alto. Descansamos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Nos ponemos en posición nuevamente, los brazos enfrente y derecha, izquierda. Acompañamos con la cabeza todo el torso. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Momento de jugar, tiempo de contestar. Aprende rápido y vuelve a jugar. Responde la pregunta, ven a participar. Hay 5 segundos, vamos a contestar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una cápsula más de Aprende Rápido. A continuación, les presentaremos una oración que deberán completar con la respuesta que consideren que es la correcta. ¿Están listos y listas? ¡Sí! La pregunta pertenece al eje temático de gramática. El pronombre es una palabra que se usa en lugar del... A. Verbo. B. Adjetivo. C. Nombre. La respuesta correcta es C. Nombre. El pronombre es una palabra usada en lugar del nombre. Hay diferentes tipos: personales, demostrativos, posesivos, indefinidos, interrogativos, exclamativos, relativos y numerales. Se utilizan para referirse a personas o entidades previamente mencionadas. Es por eso que no es necesario decir el nombre propio o común nuevamente. Un ejemplo de pronombre personal es: Pedro jugó un partido el sábado. Él marcó 2 goles. En la segunda oración, la palabra él es un pronombre porque sustituye a Pedro. Esto es todo por ahora. Recuerden que lavarse las manos varias veces al día, durante 20 segundos con suficiente agua y jabón, ayuda a prevenir enfermedades. Saludos a todas y todos. ¡Qué gusto verlos otra vez! ¿Están listos y listas para el reto de conocimiento de hoy? ¡Sí! Esta pregunta es del eje temático geometría. Tendrán 5 segundos para responder. ¡Mucha suerte! ¿Qué figura geométrica tiene el dado con el que se avanza en los tableros de los juegos de mesa? A. Pirámide. B. Cubo. C. Vértices. La respuesta correcta es B. Cubo. El cubo o hexaedro es un poliedro formado por 6 cuadrados iguales dispuestos en forma paralela. El hexaedro más común que encontramos en la vida diaria es un dado. Pero si nos fijamos a nuestro alrededor, seguro encontraremos otros objetos con estas formas, como un cubo de Rubik, cajas de cartón, un buró o incluso la casa o alguna recámara. Esto es todo por ahora. Pero antes de irme, no olviden que mantener una alimentación balanceada y beber mucha agua simple los mantendrá fuertes y sanos. Nos vemos en la siguiente cápsula de Aprende Rápido. ¡Cuídense mucho! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13. ¡Son 100 líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.